Creo que por fin estamos todos. Voy a empezar porque sé que muchos de ustedes se estarán preguntando por qué les he hecho llamar. No se equivoca usted. Nos conoce bien, don Telmo. Antes que nada, quiero agradecer su presencia hoy aquí. Para mí no es fácil decir esto cuando todavía está el cuerpo de Lucía caliente. Pero creo que lo mejor es contar la verdad. Que todos la sepan. Hoy he sabido lo que Lucía ha dejado encargado en su testamento. Los bienes de su familia pasan a su hijo Mateo y a mí. Yo seré el tutor de Mateo hasta que sea mayor de edad. Sé que muchos se estarán preguntando por qué Lucía ha hecho eso. ¿Por qué fue su última voluntad? ¿Por qué no le dejó a Felipe, que era su familia, la custodia de su único hijo y toda su herencia? Pero tiene una explicación. Lucía quería que yo me encargara de Mateo porque tengo un vínculo muy especial con él. Y todo el mundo debe saberlo. Yo soy su padre. Mateo es mi hijo.